Quiero ver mi puto top de 2020. ¿Qué me ha mandado una solicitud de amistad? Sí. ¿Qué es este? ¿Es esto? ¡Sí! ¡Lo he encontrado! Espérate. Vamos a ver. 2020 en resumen, Spotify. Puede que el año más largo de la historia no haya terminado todavía. Pero tu resumen ya está aquí. Empecemos con algo bueno. Has conocido a 228 artistas nuevos este año. Aunque el 2020 no está siendo un año fácil, has encontrado con algo para entretenerte. Fijación por un género. ¿Quién dice que haya que salir para descubrir cosas nuevas? Has escuchado 88 géneros este año. ¿Cómo? ¿Cómo? Incluidos 34 nuevos. Géneros que has escuchado. Vamos a ver mi top. Número 1. Spanish Punk. Número 2. Spanish Hip Hop. Número 3, Spanish Pop. Número 4, música catalana. Número 5, ska español. Una canción que ha acompañado por el camino. Pasa que ustedes nos odian porque somos los hijos de los versos, de los poetas y los presos. Vale. La canción que más has escuchado en este año ha sido Entre poetas y presos. Sí. La historia de tu 2020 con Entre poetas y presos. Primera reproducción el 4 de enero en Spotify. Porque yo la conozco de antes. Día con más reproducciones el 6 de enero. Reproducción número 10. El 26 de agosto. Total de reproducciones, 19 veces he escuchado en Spotify la canción. Pero en 2020, como... Pero... Un año como 2020 necesita refuerzos. Otras canciones que has escuchado en bucle. La fiesta. Tus canciones más escuchadas, Entre poetas y presos, La ceremonia, Jarama, Cuando salga el sol. Y a la sombra de la sierra. Sí. Reculta mis vicios. Tus canciones favoritas en 2020. Tu 2020 fue... multitud de emociones. Te merece... Se merece una playlist. Escucha tus 100 canciones favoritas de... Añadir a mi... Echa la vista atrás. Como este año hemos perdido la noción del tiempo, has vuelto a escuchar alguno de tus grandes clásicos. En comparación con otros oyentes, ¿qué décadas has escuchado mal? 2000. ¿Ves? La has clavado.
Tu década preferida es los 2000. Tu canción más escuchada en esta época ha sido Octubres Rotos, de Desacato. ¿Quién ha estado a tu lado en 2020? Y no vale decir tu sombra. Adivina quién es tu artista del año. Pues estoy entre Boicot y La Raíz, ¿eh? Yo iría a La Raíz. Te conoces bien. Lo sabía. Tu artista más escuchado ha sido La Raíz. Has estado en el 1% de sus oyentes más fieles este año. Has escuchado a 583 artistas este año. La Raíz, Boicot, La Maravillosa Orquesta del Alcohol, Talco, Desacato... Han sido los más escuchados. Hostia, pues está guapo, tío, esto. Gracias por pasar estos 67 meses del 2020 a nuestro lado. Ha llegado el momento de que todos estábamos esperando o temiendo. Léelo, compártelo, llévalo con orgullo. Compartir. Es que estaba clarísimo, tío. Y no me arrepiento de nada que haya sido así. No me arrepiento de nada.
Joder, sí que me están dando cosas de repente, tío. Quiero saber cuántas horas son esto. Quiero saber cuántas horas son esto. Cuatro, seis. 8. He escuchado 561 horas Spotify. Ahora sí. Vamos a proseguir. Cazando peña. Jean Bo Finley. Damn, I'm starting to wish I kept this fool for myself. Rich dandy who read one too many dime novels, out there trying to play outlaws with the big boys. Loves himself just as much as his daddy clearly didn't. Spent his inheritance rounding up the best gunmen money can buy, but they don't give a damn about Bo. Their only job is to make him look good, get his name in the newspapers. He and some of his fancy rifle club friends have taken over the old mansion at Shady Bell. Lots of guards, lots of weapons. Nothing but the best for young Bo. So why don't you head over there and dirty up his suit? Have a nice night. And on we go. Okay. A ver si funciona bien, porque la otra vez estaba haciendo de gratis, prácticamente. Me daban oro, me daban dinero, pero no me daban experiencia. Y no sé por qué. A la hora. Hostia, no he ido a... A recuperar munición. Vale.
Creo que me quedan literalmente estas balas. Sí. Vale. Fuck. Tío, le he tenido que dar. Es que no lo veo. Dos. Uno. Vale. Perfecto. Ahora te rescato. Ah. Ahí está. Coño. Va a huir, o bueno, lo va a intentar, mejor dicho. O no, intenta defenderse. ¡Hola! Hola, buenas. No. Shit, shit, shit. I'm telling you, only thing valuable around here are those weapons and this suit. Ah, no le puedo golpear. Stop! You'll ruin my jacket. This isn't the proper. Le quería patear. Vale. Fellas, I'm all tied up. The hell are you? Jesus Christ, did you kill them all? Yep. A ti te voy a dejar hablar. Oh, you're sure in for it now.
thought you'd get away clean, huh? You are done for. Ok, tú habla, no pasa nada. Say we are uncommon, extraordinary. We should be riding as one, but say, ¿Pero qué ya viene ese? It's a notion that's got you all split up and your wits perplexed. I know, trust me, I have been, but I promise I'll give you direction. We take off from now, and I'll get you more riches than any mine. ¿Y ese toque ya bien? And have you lived ¿Y ese? Undreamed of. Hey, you understand what I'm saying here? Riches. ¿Y ese? ¿Ese también te queda bien? Come on, you don't have to see this through. Sí, es necesario. Nope. I was just this second gonna head out there and bring that one in myself. Put him in the cell. And one fair price for you. Vale. Vale. ¡24 de oro! Hombre, yo calculo que cuando llegue aquí sí que voy a tener el oro. 40 de oro, tampoco muchísimo oro. Lo que sí quiero ver, si me cruzo por... Es que aquí no hay. Lo que sí hay por aquí es un coleccionable. Aquí. Al final me falta poder coger y tener más coleccionables y en plan más oficios que te den oro, porque este es el único que te da oro. Vale. Vale. Lo que sí se está escuchando todo bien, ¿no? Al principio me hacía mucho más ilusión que ahora. Ahora me estoy dando cuenta que básicamente han hecho la 13-14.
Porque encima el pase no te da el oro correspondiente. Creo recordar que te da 5 lingotes menos. No sé, ya que te has tenido que gastar el oro. Al menos... A ver, al menos ha sido para este rol, que este rol te da oro. Pero no sé, está feo. Opino. Bueno, pues ha quedado buen día. La verdad. Hola. No. Bueno, no funciona. No hay vida al límite. ¿Se ha despertado? Acá. Adiós. Muchas gracias. Sabes que por tu culpa ha muerto mi caballo, ¿no? No soy un ser vengativo. Pero eso está feo, porque un caballo ha muerto por tu culpa. Y te estás comiendo tiros. Pero por mala gente. No porque yo quiera. Porque si yo quisiese, tú estarías muerta. Pero nadie quiere eso. Uy, te estás ahogando. Te estás ahogando. No podías respirar. Cachis. Qué penita. Vale. Shall be visited. Well,
I guess all that's left is your payment. Hello? ¿Me vas a pagar realmente o...? Vale, sí, he subido de nivel. Te encontrarás con fugitivos en el modo libre. Mola. Vale. Luego tema munición realmente. Mientras que tengas munición de algo, no tienes problema. Vale. Al final es lo que estoy diciendo. No, no tienen mucho problema para recuperar el oro. Che, ha estado huyendo. Noto que el personaje corre más. Pero no corre más. O sea, simplemente es una percepción. Sí, sí, tiene que ver contigo. Míralo. Ahí está. Y gracias por el dinero. Y por el aceite de armas. Vale. Rat bastard. Cuidado con lo que dices, que te tengo atadito. Aprende la gente. Thank you.
Christ alive. Vaya. Wow. Bueno, al menos sigue vivo. Damn it all. No. Perdón. Someone's time is all but spent. Sales open. Here's your due. Okay. Fine day to you. Pues ahora sí que me están dando todo el rato. Vale, entonces fue un error del día 1 y ya está. Aquí sí que me suena. Oh, dear. Oh, no. No hay para los caballos. Yo juraría que sí. Están en San Denis. ¿Qué quiero ver las modificaciones? Vale. More to mister. Show me something I haven't seen before. Voy a hacer dos niveles por directo. Porque hay mucho tiempo. Y este juego me cansa muy rápido. Podría mirar en el mapa la ruta más óptima, pero al final si persigues más o menos el icono, la encuentras sí o sí, o sea... Y hasta que no esté al lado no cuenta, ¿ves? Pero por ejemplo esta es nueva. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No te esperaba lo del caballo, ¿no? Cachis. Vámonos. Que seguramente iba a ir a alguna base y no me renta. Perder un poco... Bueno, no me ha quitado ni siquiera honor, creo. Burn in hell. Oh, shit. No.
next time, gag them, would you? All got filthy mouths, these bounties. This is you. I'll be on my way. Muchas gracias. Do, 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 do. Me hace gracia que en Emerald Ranch no haya rancho. No hay rancho. Lo, lo. Okay. Y ahora me iré a Monster Hunter. Tengo ganas, tío, de proseguir la historia, la verdad. Para que yo diga eso. Vale. Aparte que así aprovecho y me hago las millas a caballo que tengo que hacerme. Que no son pocas. Vale. Este va a ser convoy, creo. Tiene pinta, al menos. El siguiente que me gustaría que mejorasen es el de comerciante. A ver qué se le ocurre, ¿eh? A lo mejor tira un poco más por la rama de cazador. O naturalista. Y que sea lo contrario. Que sea cazador literalmente. A lo mejor ese es el rol nuevo. Hay muchas posibilidades. Ves un convoy. ¿Cuál es el que no debo matar?
Mierda. Atado por culo. Why are you doing this? My lord. Vale. ¿Te gusta estos caballos? Son of a bitch. Por camino. Ok. Vale, se recarga solo. Tengo ganas de pasarme este juego en Play 5, en verdad, ¿eh? Que yo creo que me pillaré la que... No sé cómo la haré. Son of a bitch. Hostia, al final no miré lo del número. Voy a mirarlo ahora en un momento. ¿Qué? ¿Cómo? Stay away from me, okay? Pero si yo no he hecho nada. ¿Qué cojones me llama mi Vodafone, tío? Yo no tengo nada con ellos. Ni tampoco quiero tenerlo. Las cosas como son. Ahora a ver. Hola. Hola, me presento, soy Colosal. ¿Qué caballos? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que tengo este, ¿no? Sí.
Me gustaría un collar. Pero yo para qué quiero el mejor. Yo quiero uno que me guste. Además, simplemente los estoy mirando. Tío, este es enano. No me acordaba yo que esta raza era tan pequeña. Han metido cosas nuevas. Por casualidad. Plan... O todavía no han metido cosas nuevas de aquí. No tiene pinta, ¿no? ¿Qué va, tío? Son unos cabrones, tío. No ponen nada. Total. Tengo dinero. Aquí esto es lo que yo quiero. ¿A qué te refieres? ¿Qué dices que han metido? ¿Qué dices? Yo quiero verlo. Voy para allá del tirón. Pero rollo como en GTA 4 el columpio. No me gusta ninguno, tío. Un puente. Voy para el puente, espérate. ¿No tenía el seguro puesto a este carro? Pues se lo meto. Vaya por Dios. Qué contrariedad. No quería ir a... Ya no lo puedo hacer más veces, tío. Joder, tío. Sé lo que es el seguro. Pero que... Quiero decir que no sabía... Que no se lo había puesto. Entonces tenía el seguro puesto para lo otro. A ver, me has dicho... El Mac, ¿no? Sí. Supongo que será este punto de aquí. Porque es el único que hay. Uy, perdón. Joder. Casi un accidente. Que quería subirme al caballo. De hecho, ¿qué coño? Voy a hacer TP. El TP aquí. Hendingan. Entonces no es Mac. Gen. Pues ahí ya me has pillado, ¿eh? Gen. ¿Dónde estaba eso, tío? Ah, vale, Hennigan. Sí, vale, aquí. Pero me has dicho aquí. O sea, aquí, lo que es aquí, hay un puente. Que es la entrada. ¿Sabes? Que creo que aquí justamente.
Gracias por el follow, por cierto. Bueno, vamos para allá y lo buscamos. Sí, total, vas a saber tú dónde es. Si sabes dónde está el bug, con visualizar más o menos. Que me iba a ir ya del Red Dead, pero... Quiero ver el bug. Vale. ¡Hostias! Vale. A ver. Por ahí hay uno, pero el puente principal está aquí. Shit. Tengo todo a tope siempre. Este es el puente principal. ¿Es este el que te refieres? ¿O este no es? Muchas gracias por el guiazo. Vamos a ver. ¡Ah, coño! ¡Vale! Ya sé cuál me estás diciendo. Pickett Basin se llama el sitio. Quien haya jugado al Red Dead 1, habrá el online, habrá pasado mucho tiempo ahí. Los colgados, los levadizos estos, tío. Dejo el caballo ahí, como si estuviese ahí en la entrada. ¿Han desaparecido los enemigos? Sí. Vale. Vale. ¿Será este? ¿Es el que conecta de ahí a ahí o el que conecta de aquí a ahí? Quiero decir, ¿es este o el otro? Ah, vale, ¿es la marca exacta? Vale. Pues entonces espérate. Ah, entonces es este. Vale, es el otro. Y de este lado. Vale, ¿qué tengo que hacer? Sois mis guías. Enseñarme el bug. Cuchillo al tercer tablón. Uno, pero el tercer... A este. Este es el tercer tablón. Aquí. A la derecha. Aquí.
Ah, vale. O sea, desde aquí. ¿De este lado de la cuerda? Izquierda un poco. Ahí. Espérate. ¿Quiero repetir eso? ¿Qué referís? ¿Cómo que baile? ¿Pero a qué te refieres a que baile? Ah, vale, te refieres a icono, ¿no? Te refieres a... ¿Eso cómo se hacía, tío? En gestos. ¿Tú sigues bailando? Esto ya no baila, tío. ¿Pero eso dónde era, tío? ¿Era un gesto o dónde estaba lo de bailar? Que no me acuerdo. Es que no lo he utilizado yo demasiado, que digamos. Pero hazlo con otra persona. No tengo otra persona. Ahora mismo, como comprenderás. Estoy solito. O sea, eso. ¿Y yo? A mimir. No entiendo nada. Rostar, te amo. Rostar, te amo. Rostar, te amo. Es que... Me cago en la puta. Todo lo que toca lo rompen. Todo lo que toca lo rompen. No tiene ningún sentido, tío. Pero claro, necesito otra persona para eso, me has dicho, ¿no? No, tío. ¿No tienes un amigo conectado ahora, no? ¿En el Red Dead? De mi gente soy el único que está jugando Red Dead ahora mismo. La gente se cansó del Red Dead hace bastante. ¿Eso dónde estaba? ¿En acciones?
A ver, por favor. ¿Dónde mierda he puesto el de bailar? ¿Por qué mierda no aparece? Quiero que salgas. Ahí está. ¿Plataforma? Consola, Play 4, ¿no? Digo yo. Yo estoy en Play 4. Este. Me mato. Casi, ¿no? Encima no era ni este, ¿sabes? ¿Qué es este de aquí? No. Bueno, da igual, tío. Solamente quería comprobar lo que es el truco. Joder, no, ya me imagino, si solamente con la versión pobre, poco más si llego al pueblo. Joder, es que me he quedado flipando. Agrégame, ¿vale? Porque no lo voy a hacer ahora, más que nada porque he dicho que iba a hacer una hora y llevo una hora 10 minutos en Red Dead. ¿Sabes? Te dejo ahí el ID. Y voy a otra cosa mariposa. Vale. Hay que decir que arreglan una cosa y rompen 80, tío. Vale. Pues ahora... ¡Ay! Voy a ver si hay alguno conectado. Vale. Te voy a agregar antes de que se me olvide. No, te ha agregado, ¿no?
O si le das a omitir ahí de repente te dice, hey, que no tienes nada. Vale, sí. ¡Ay, Dios mío! Vale. ¿Cómo mierda ha llamado esto? Sé que suena un pitido molesto, sorry, pero es el ordenador que se han activado las teclas. Sí, no, no, es que todos los días hago un nivel de... del... cazarrecompensas. ¿Sabes? Hago un nivel de cazarrecompensas y luego sigo con lo mío. Que ahora mismo está con Monster Hunter. Yo llevo con el juego desde que empezó. O sea, desde que salió. Le voy dando caña. Y claro, pues ahora a la más mínima ya me canso. ¿Sabes? Estuve dándole los primeros 4 meses. Muy vasto. Y... agotado. Agotado estoy. Aparte que por cómo estoy streameando y demás, tengo el micro conectado al ordenador, no a la consola, con lo cual si quisieses hablar tendría que ser por Discord. Y a la gran mayoría suele incomodar eso. Sí, no, yo soy de los que... Yo me he jugado, para que te hagas la idea, Red Dead Revolver, Red Dead Redemption y Red Dead Redemption 2. Y cuando salga el 3, si deciden no cambiar el nombre otra vez, me lo jugaré también. Solo es eso que... pues ya después de tantísimo tiempo jugando, el cuerpo resiente, el cuerpo ya dice... ¡Hostias! ¿Sabes? De hecho, es de los pocos juegos que no he desinstalado. Yo sí me los he jugado nada más salir a la venta. El único que no me he llegado a jugar de salida fue el Red Dead Revolver. Y porque era pequeñajo. Así que... ahora mismo este juego, por cierto, es como un IRL. O sea, hablar mientras voy haciendo cosillas. Que esas cosillas suelen ser farmear y poco más. Vemos, voy a hacer algo en Red Dead Redemption 2. Venga, tío. Chao, chao. Pues yo creo... me he dejado antes una cosa a medias. Y mientras que se une o no se une Peñita, aunque sea el Discord, creo que voy a... sí, sí. Vale. Okay.
He dejado antes investigaciones. Sí. Kadashi. Lo que sí, para esto, voy a apartar un cositos por aquí. Voy a coger esto por acá. Poner esto por aquí. Porque si no está nadie en Discord, prefiero tener esto simplemente como micro y ya está. Okay. Aquí está. ¿Estará ya lo de segundo? A lo mejor podemos poner el segundo. Tengo unas ganas de que me den lo que necesito. Coño. Oh. Coño. Venga. Lo que no sé es cómo hacer que se escuche. Vamos a ver. Venga, lo que no sé es cómo hacer que se escuche. Porque estoy desde... De hecho, ya tengo la forma.